Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del noticiero de Chacra TV. Vamos a los títulos más importantes del día. El gobierno reiteró que no hay ningún cepo a las importaciones. La portavoz de la presidenta, Gabriela Cerruti, destacó al respecto la mirada que tiene el gobierno sobre cuáles son los dólares que deben ir a inversiones productivas y remarcó que tanto las pymes como los rubros de combustibles y medicamentos figuran entre los sectores priorizados. La siembra de trigo 2022-2023 en la zona núcleo es la más atrasada de la última década. Así lo indica el último informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. Santa Fe es la provincia con más tambos del país. Así se desprende de un informe elaborado por el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que detalla que en Argentina existen identificados 10.076 tambos en 2022 que poseen en total 1,5 millones de vacas lecheras, lo cual revela una disminución de 49.522 animales y el cierre de 370 unidades productivas con relación a 2021. Ya es viernes y llegamos al fin de semana, pero vamos a ver cómo va a estar el tiempo para estos días. Para mañana sábado, 7 grados la temperatura mínima y 16 grados centígrados será la temperatura máxima, con un cielo parcialmente nublado. Para el domingo, 6 grados la temperatura mínima y 16 grados la temperatura máxima y el cielo estará algo nublado. Para el lunes, inicio de una nueva semana, 8 grados la temperatura mínima y 17 grados centígrados la temperatura máxima y el cielo estará algo nublado. El gobierno reiteró que no hay cepo a las importaciones. La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, destacó al respecto la mirada que tiene el gobierno sobre cuáles son los dólares que deben ir al financiamiento de inversiones productivas y remarcó que tanto las pymes como los rubros de combustibles y medicamentos figuran entre los sectores priorizados. Además, indicó que para aquellas empresas que se considera que los insumos que importan no son estratégicos, no hay ninguna restricción, sino que a diferencia de los sectores priorizados, deberán hacer la operación con dólares propios o con financiamiento que no sea del Banco Central. Asimismo, recordó que la medida dispuesta por la autoridad monetaria es transitoria hasta septiembre próximo, atendiendo cuestiones de estacionalidad que se reflejan en los aumentos de la importación de energía en el periodo invernal. Recorrimos la planta de John Deere en Santa Fe. Mirá. Llegamos a Santa Fe, a Granadero Baigorria, a la planta de John Deere. Y aquí te vamos a contar todo lo que tenés que saber sobre la industria, la fabricación, de las distintas maquinarias agrícolas que cada día manejás, utilizás y ves en tu propio campo. La historia de la tierra, de la industria nacional, tu propia historia, por Chacra TV. La verdad que la compañía tiene un propósito muy importante que es alimentar al mundo. Eso realmente es producir más con menos recursos y de forma sustentable. Y eso nos lleva siempre al mercado argentino como gran productor de alimentos, con este footprint de industria nacional que viene creciendo año a año, del año 2012. Hoy, gracias a Dios, contamos con una gama completa de productos nacionales. Tractores desde 60 HP hasta 230 fabricados acá en nuestra fábrica de Granadero Baigorria. Recientemente y como novedad lanzamos la nueva línea 5000 con un nuevo restyling, un nuevo motor, con mejor productividad para hacer más eficiente a nuestros clientes. Y por el lado de cosecha, que son los dos productos que producimos acá en la planta de Baigorria, tenemos nuestra gama de cosechadoras, la serie S550, después la serie 700, toda de producción nacional, o sea, desde una cosechadora pequeña hasta una de clase 9, producción nacional. Realmente eso nos pone muy contentos poder ofrecer esa gama de producto nacional y cada vez dar más trabajo a gente de la zona, ¿no? También fuimos afianzando con Kinagro,
que es la fábrica de botalones de fibra de carbono que compramos en Argentina, ubicada en Campana, que primero comenzó como un proveedor de la compañía, proveyendo alas de fibra de carbono, exportándolos a las fábricas de pulverizadoras que tenemos alrededor del mundo, principalmente a la de Catalão en Brasil. Y luego, bueno, la compañía incrementó su interés comprándola y transformándola en una empresa del grupo. Y ya hoy es proveedor de PLA, que fue la gran inversión en el 2018, que eso realmente nos puso la otra pata de fabricación nacional, que es la que faltaba, que es la de, como llamamos, croquear, que son pulverizadoras y sembradoras. Y bueno, desde ese año realmente, para el que va seguido a Las Rosas, ha podido ver la transformación de esa fábrica, de lo que era antes, que era realmente una fábrica muy importante, lo que es hoy, donde hemos aumentado la capacidad. En 4 años estamos vendiendo el doble de pulverizadoras que cuando la compramos, y 5 veces más la cantidad de sembradoras. Así que bueno, creo que en ese corto resumen de lo que es la pata nacional de John Deere y fabricación, somos la única marca que ofrece toda la gama de productos, desde la siembra, pulverización, cosecha y por supuesto los tractores que tienen la sembradora y para otros usos que tiene todo lo que es el agro y otros usos en el país. Las sembradoras salen de la planta de PLA en Las Rosas. Tenemos la Tango y recientemente lanzamos la Emerge Tech, que realmente es una sembradora robusta con un cuerpo de siembra John Deere y toda la tecnología la agregamos este año, por eso es Tech, con conectividad, capacidad de poder hacer un planteo de siembra variable, corte por secciones, bueno, y aprovechar toda la tecnología que está abrazando la compañía, donde toda esa información que se genera, o esos datos que se generan con la cosecha, con la pulverización, con la siembra, lo transformamos en datos para tomar mejores decisiones y poder hacer esos planteos de siembra variable o agricultura por ambientes. Bueno, son pocas las fábricas que tenemos de motores en el mundo, la de Argentina es una fábrica con mucha experiencia, muy consolidada, que lleva muchos años operando en el país, donde hace unos años fue actualizada con una línea de montaje muy moderna. Fabricamos motores desde 45 HP hasta 400 HP con usos múltiples. Y esta línea tiene la característica de que puede fabricar diferentes configuraciones de motores seguidos, o sea, es una línea variable. Para usos múltiples. Por motores de aquí salen motores para nuestras fábricas de equipos de construcción, maquinaria vial y para maquinaria agrícola. Y también para usos múltiples, que son la menor cantidad. Lo más importante es que la mayoría de estos motores, por decir todos, van al mercado de la exportación. Y eso nos llevó a año tras año ganar el premio del el exportador número uno de equipos agrícolas de Argentina, porque realmente el volumen es muy importante. Y para destacar, en el año 2020 entregamos el motor número 300.000, que fue un hito en la historia de esta fábrica, y realmente vamos por mucho más. A continuación, el análisis de política agropecuaria de la mano de Susana Merlo. Un nuevo encuentro semanal de Chacra Televisión. Y si habría que asimilar una imagen a la situación hoy del campo, se podría decir que es supervivencia extrema o la camel trophy. Es decir, cómo seguir sin saber lo que hay delante, cómo continuar en las condiciones más exigidas, con un clima que hasta ahora no ha sido nada bondadoso con el sector, con una sequía demasiado marcada, con fríos, una ola de frío detrás de otra, y con lo inesperado, si se puede decir que hay algo inesperado en este país, que es la falta de gasoil en plena campaña, pleno final de la campaña 21-22 e inicio de la 22-23. Sin certeza sobre el tipo de cambio, sin certeza sobre la aparición finalmente de insumos clave, desde alambres hasta neumáticos, desde fertilizantes hasta algunos agroquímicos. Sin saber el nivel
que va a tener el dólar. Y, por supuesto, con la perspectiva de que a cosecha los granos estén un poco más bajos que ahora, excepto que pase algo en el mercado internacional, que falle alguna de las cosechas del hemisferio norte o tal vez del hemisferio sur, que le renueven el sostén extraordinario que tuvo prácticamente durante el último año. Si eso no es supervivencia extrema, no se sabe qué es lo que puede hacerlo. En el medio, las entidades, sus dirigentes, en todo caso, tratando de hacer algo frente a la presión de las bases, frente a la falta de herramientas y frente al desconcierto de un gobierno que no tiene respuestas y que en algunos casos parece ni siquiera intentarlas. Elvio Lausirica, el presidente de Coninagro, anunció que necesitamos divisas para poder comprar insumos y para poder producir. Nosotros esperamos es que se resuelva el problema del abastecimiento del gasoil. Lo que esperamos es que estén las divisas necesarias como para poder comprar los insumos que necesitamos para poder producir. El sector agropecuario, hoy lo decíamos, representa 8 de cada 10 de los 10 dólares que entran al país, 8 provienen del campo. Pero si nosotros no podemos sembrar, no vamos a tener esos ingresos de dólares tampoco, porque no vamos a tener producción. En un momento clave como el que estamos viviendo en el mundo, donde hasta hay peligro de hambrunas en algunos sectores del mundo, justamente por la guerra que hay entre Ucrania y Rusia. Razón por la cual es que nosotros, por eso advertimos que en esta oportunidad es cuanto más necesitamos, cuanto más imperiosa se hace la necesidad de contar con las divisas para poder comprar el fertilizante y los insumos que la producción necesita. El 13 de julio entonces tenemos la jornada de cese de comercialización. ¿En qué va a consistir básicamente y si hay planes para luego seguir actuando o esperamos la respuesta de lo que pase después del 13? Estamos a la espera de las respuestas y si no las tenemos es que seguramente van a ser estas acciones y no descartamos ninguna otra posibilidad, no las descartamos. Porque evidentemente la situación está llegando a una situación muy extrema, de mucha donde vamos a ver limitada. A ver por qué. La producción obedece al almanaque. Nosotros tenemos una época para sembrar. Si en esa época no tenemos los insumos y no podemos sembrar, te perdiste el año. Y perderte el año es perder producción, perder divisas del país y perder fuentes de empleo para la gente. A continuación, el informe trimestral de la empresa Icomex de La Pampa. Los datos para este primer trimestre de 2022 muestran continúa la tendencia de crecimiento de las exportaciones de la provincia de La Pampa con una variación interanual, o sea, primer trimestre de 2022 versus primer trimestre de 2021 con un aumento del 64% en valor para la provincia de La Pampa, algo por encima del dato nacional que dio el 26%. Este es un valor, un nuevo récord de exportaciones para el trimestre y es más del doble del promedio de los últimos 6 trimestres, de los últimos 6 años para este periodo, ¿no? Para el primer trimestre. Así que la dinámica está siendo muy buena, esto da cuenta de la reactivación de la economía y en particular del sistema exportador de la provincia de La Pampa. Y cuando nos vamos a los datos de exportaciones en volumen, digamos, en cantidades físicas o en toneladas, también se ve un repunte muy importante con un aumento del 17% de las exportaciones en volumen, con lo cual de nuevo ratifica que estamos en un proceso de crecimiento de las exportaciones. La participación para este trimestre
tiene un 93% de lo que llaman manufacturas de origen agropecuario, es decir, son productos industrializados, pero que su base de materia prima es un producto agropecuario. Y gran parte de esta exportación, la carne bovina, el principal producto de exportación es la carne bovina, seguido por el aceite de girasol y bueno, el resto de datos están ahí presentes. Cuando nos vamos a el destino de las exportaciones, es decir, a dónde exportan las empresas pampeanas, el principal destino con mucha diferencia aparece China, alineado un poco con el principal producto que es la exportación de carne, y en segundo orden aparecen Estados Unidos, Chile y algunos países de Europa que también son los principales destinos de nuestras exportaciones. Se inauguraron las instalaciones de la Escuela Agraria número 1 de Rivadavia en la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos a Axel Kicillof, el gobernador de la provincia. Y luego también estuvimos en la Escuela Agraria, estuvimos habilitando una sala de faena para aves. Es la única sala de faena de aves de todo el distrito. O sea que esto va a incentivar que los productores que ya existen puedan incrementarle el volumen y trabajar mejor. Y por otro lado, que aparezcan nuevas producciones. Y es también la generación de valor agregado en origen, porque si no, tiene que viajar kilómetros y kilómetros la producción para ser procesada lejos del distrito. Y después muchas veces se da la paradoja de que vuelve al distrito, pero incorpora un montón de costos. En realidad es importante para cada lugar de la provincia de contar con poder garantizar los derechos. Eso se hace con todos los estamentos del Estado trabajando, digamos, para eso. Tiene que ver con pensar el futuro. Axel hablaba de una sala de faena, pero tiene que ver con el futuro de jóvenes que empiezan a entender la producción y que, bueno, verán la oportunidad de emprender en el futuro y serán ojalá los futuros empleadores o maestros de los que vengan. Y después también con lo que tiene que ver con cumplir con las familias que decidieron hace tiempo instalarse, formar su hogar en Rivadavia y que hoy para su posteridad y para su familia, para las próximas generaciones ya tienen la oportunidad de dejarle eso en papeles, pero sobre todo de dejarle su mayor patrimonio que tiene que ver con la casa donde cada uno se crió. Sobre cómo mitigar el impacto de las producciones, hablaba la ingeniera industrial Leticia Tuninetti. Bueno, la huella de carbono, para hacerlo fácil y entendible, es la suma de las emisiones de gases de efecto invernadero que se provocan en forma directa o indirecta para producir un producto. Entonces, si vamos a hablar de la huella de carbono de la carne bovina, vamos a hablar de la huella de carbono o de las emisiones que se generan en el frigorífico, en los transportes, en el campo, debido a la fermentación entérica de las rumiantes y a la gestión del estiércol, y también en la producción de los alimentos de esos animales y de esos rumiantes. Por eso se llama huella de carbono, es decir, ¿qué huella deja producir ese kilo de carne? Desde el punto de vista ambiental, y en este caso, analizando la emisión de gases de efecto invernadero. Hay muchos gases de efecto invernadero, los más emitidos son dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Y se generan en los distintos procesos, en la quema de combustibles fósiles, en la fermentación entérica de los rumiantes, en la gestión del estiércol se genera metano y óxido nitroso como emisión. Cuando se aplican fertilizantes a los cultivos, se genera emisión de óxido nitroso también. Y así, a lo largo de todo el proceso productivo, de toda la cadena, nosotros vamos contabilizando esta emisión y la sumamos al final para decir, bueno, este kilo de carne tiene una huella de 20, por ejemplo, puede ser 20, 21, 30 kilos de dióxido de carbono equivalente por kilo de carne. La metodología de análisis de ciclo de vida, de analizar el ciclo de vida y calcular impacto, se puede aplicar a cualquier tipo de producto, cualquier servicio, incluso a proyectos. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo y venimos haciendo énfasis en lo que son alimentos. La carne bovina, debido a su proceso productivo, que lleva muchos años, lleva varios años producir, bueno, un novillo y poder obtener la carne, tiene una huella mayor a otras carnes, que también estamos estudiando desde INTA, desde INTI.
pero también tiene mucho potencial de reducir esas emisiones. Hay nuevas tecnologías, hay posibilidades de hacer más eficientes ciertos procesos como para ir reduciendo la emisión y poder posicionarse frente a otros productos. A nivel internacional, los estudios que nosotros llevamos a cabo demuestran que la carne argentina tiene valores muy competitivos frente al mismo producto, carne bovina, producido en otras partes del mundo. Acá tenemos un relativo uso de fertilizantes en producción de cultivos bajo, el hecho de usar siembra directa versus la siembra convencional también favorece la menor emisión. Y bueno, y la matriz energética, si bien se basa en combustibles fósiles, tiene una componente de hidroeléctrica y de renovables. Hay muchas producciones que se hacen a campo con la presencia de un biodigestor, que eso es muy bueno para toda la cadena porque se evita utilizar energía nueva, energía eléctrica o combustibles, y se puede aprovechar los productos del biodigestor, el calor y la energía, justamente en la producción. Entonces, bueno, detectamos estas posibilidades y estos puntos a destacar de la producción argentina de carne. Bueno, con lo que es la cría a campo o a pasto, hay como una doble cuestión que tiene que ver con que lo que es pasturas genera una mayor emisión por fermentación entérica que lo que son los granos. Cuando el animal consume granos, en un feedlot, por ejemplo, la emisión es menor de metano. Pero también la pastura tiene la ventaja de que se captura una cierta cantidad de carbono que puede disminuir lo que es la huella. Entonces, siempre es un equilibrio y nosotros somos, bueno, fanáticos de que se hagan mediciones y que cada productor y a nivel de cámaras y asociaciones se puedan hacer mediciones y cálculos para poder tener los datos concretos y exactos y no estar con factores o con fórmulas que por ahí no representan la realidad argentina. Nosotros sabemos y estamos convencidos por la experiencia que tenemos de tantos años trabajando con este tema en Argentina, que las producciones en Argentina son sustentables. En general nos sucede con otras producciones, como nos ha sucedido con el maíz, con el trigo, con el maní y con el algodón, que tenemos desempeños ambientales mejores que el mismo producto producido en otras partes del mundo. Entonces insistimos mucho en esto, en que se hagan mediciones, en que se hagan diagnósticos para poder demostrar esto, que por ahí lo sabemos o lo intuimos, pero poder demostrarlo con números. Sí, en el caso del INTI hemos trabajado con el cálculo de la huella de agua y la huella hídrica en la carne bovina. También, al igual que la huella de carbono, tenemos un desempeño muy competitivo, le decimos nosotros, a nivel internacional, con estudios del mismo tipo hechos en otras partes del mundo. Y ahí hay una variable que tiene que ver con el cálculo de la huella de agua, que es muy regional y tiene que ver con la disponibilidad del recurso en la región. Nosotros en nuestro país, en la zona donde se hace ganadería, no tenemos escasez de agua, no tenemos problemas de disponibilidad del recurso hídrico, entonces los factores de cálculo son beneficiosos ya por estar en esta región. Bueno, para mí es importantísimo este tipo de jornadas dedicados a los jóvenes, a las nuevas generaciones, porque son los consumidores por ahí más comprometidos con esta problemática del cambio climático y de los impactos ambientales. Son ellos, los niños y los jóvenes, los que van a traccionar los cambios que podamos realizar nosotros, ¿no? Los que estamos en la parte productiva o desde parte del INTA y del INTI. Entonces, este tipo de jornadas yo creo que son fundamentales para acercar estas metodologías de huella de carbono, huella de agua, los conceptos de sustentabilidad, de economía circular, acercarlo a los jóvenes y que puedan comprender de qué hablamos. Y además, bueno, acá confluyen también productores jóvenes o jóvenes productores que son los que van a seguir con las producciones de sus familiares, de sus familias en los próximos años. Entonces es importantísimo que desde jóvenes puedan ya asimilar estos conceptos y bueno, y pueden aplicarlo en sus producciones. Nosotros vamos a estar desde INTI y desde INTA siempre disponibles para ayudar, para colaborar, es un poco nuestra función. Nosotros nos hemos formado durante mucho tiempo para trabajar en estas metodologías, así que bueno, invitamos a todos quienes nos quieran contactar a que lo hagan para poder trabajar juntos en esta temática de huellas ambientales. www.revistachacra.com.ar. Fíjate, si tenés tu celular a mano, podés ya suscribirte a nuestro portal de noticias.
Hoy estamos publicando, la primera noticia que aparece cuando ingresás es establecen nuevos precios de referencia de la harina. La Secretaría de Comercio Interior fijó los precios de referencia sin impuestos de la harina a la salida del molino, en la que también precisó condiciones y requisitos en el marco del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. Avanzó la siembra de trigo, pero se limitó a zonas con humedad superficial. De esta manera, la implantación de trigo se ubicó en el 73,5% de las 6,3 millones de hectáreas estipuladas tras las lluvias registradas en el NEA, Córdoba y Santa Fe, lo que permitió avanzar con los trabajos. Con respecto al clima, señalan que la escasez de agua continuará. La evolución de las condiciones climáticas y las perspectivas de corto plazo indican que vuelve a manifestarse claramente un contexto de escasez de agua al inicio de la campaña de la FINA, así lo señalaban desde el INTA. Y en el marco de la economía, agroexportadores liquidaron en primer semestre 19.145.000 dólares. Millones, la mayor marca para ese periodo. Y con respecto a la economía, también podemos decir que renuevan el programa Ahora 12. La Secretaría de Comercio Interior renovó desde este viernes y hasta el 31 de enero de 2023 el programa Ahora 12 de financiación de compras de bienes y servicios con tarjeta de crédito. Vamos ahora a recorrer el Encuentro Rioplatense de Veterinarios. Este encuentro es el Encuentro Rioplatense de Veterinarios Endoparasitólogos, ERVE, como se lo conoce, y bueno, reúne a todos los parasitólogos del país, específicamente es una reunión cerrada, en donde se reúnen todos los especialistas de esta temática con gente de los laboratorios para discutir sobre los temas que están trabajando en la actualidad, digamos, cada uno de los grupos. Es una puesta a punto de las temáticas actuales y se discuten y se sociabilizan cada uno de los estudios que está llevando cada grupo, ¿no? Y se pone a consideración y a discusión. Es una reunión bastante informal, pero que en definitiva tiene un caudal técnico muy importante, ¿no? Porque acá particularmente se tratan todos los temas vinculados a la parasitología localmente, digamos. Nuestra área tiene un grupo de parasitología bastante importante y bueno, definitivamente el desarrollo de este grupo, esto estuvo en el marco de la fue organizado por el Grupo de Parasitología del Área de Investigación en Salud Animal del IACS. Y bueno, definitivamente fue es una reunión de gran importancia desde el punto de vista técnico, ¿no? Que culmina hoy por la tarde con una reunión abierta para veterinarios privados y para estudiantes de los últimos años de la carrera de veterinaria, vinculados particularmente con dos temáticas, que es el tema de garrapatas y resistencia en nematodes gastrointestinales. A ver, se está trabajando, se habla sobre todas las temáticas, es más que nada se discute el tema de metodología, de técnicas disponibles, es como digo, un espacio de sociabilización entre los especialistas de esta temática, ¿no? Y además es aportar ideas sobre lo que se está trabajando, ¿no? A veces alguien está trabajando en un tema y otro investigador de otro lado puede aportar a esa investigación. Entonces, es un espacio importante para la sociabilización y justamente la contribución de todos los grupos. Esto no ocurre en todas las disciplinas. Realmente lo que ocurre en la parasitología veterinaria es extremadamente positiva e importante, creo yo, desde el punto de vista técnico. Creo que algo a copiar por el resto de las disciplinas debería ser, ¿no? Porque muchas veces los investigadores trabajando en distintas temáticas no se ponen en contacto entre sí y a veces desde distintas ópticas se pueden aportar a un mismo problema respuestas desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, esto enriquece mucho la discusión y bueno, uno de los grandes temas que preocupa es el tema de la transferencia de la tecnología disponible. Hoy justamente se estaba hablando de eso, de que hay mucha tecnología
información disponible, pero que no está, el productor no la ha llevado adelante o no la ha ejecutado adecuadamente. Y bueno, en ese ha sido un tema de discusión importante a lo largo de toda la jornada. Nos vamos para la Patagonia de nuestro país, exactamente la provincia de Santa Cruz, porque es allí donde están impulsando la producción y la comercialización de carne de guanaco. Mirá. Desde la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social, lo que hicimos fue traer una propuesta innovadora. Hablamos sobre lo que son las propiedades nutricionales de la carne de guanaco, hablando desde esta mirada, ¿no?, desde lo nutricional, desde el aporte de los distintos nutrientes, vitaminas, minerales, proteínas, que nos aporta este recurso que es nuestro, que es santacruceño, es una carne autóctona. Entonces, bueno, lo que quisimos es traer esta propuesta hacia la comunidad de Río Gallegos. Hemos visto que en los últimos años ha empezado a evolucionar, ha empezado a darse a conocer en otras partes, no solo en el país, sino en otras partes del mundo. Hoy podemos disponer de esta carne justamente porque contamos con este plan de manejo sustentable del guanaco que se le ha dado en la última resolución esta posibilidad de utilizar la carne, como nos pide nuestra gobernadora Alicia Kirchner y también en nombre del Ministerio de Desarrollo Social, el ministro Jorge Ferreira, empezar a multiplicar estos beneficios para poder incorporarlo a la mesa de los santacruceños y santacruceñas con preparaciones nutritivas que aporten, que podamos utilizar su potencial al máximo, ¿no? Y tener el conocimiento. Nosotros dentro del Ministerio de Desarrollo Social vamos a trabajar para tener disponible toda esta información, también a través de la Asociación Santacruceña de Nutricionistas, que hoy nos acompañó la presidenta, justamente para poder empezar a divulgar todo esto a través de las redes, a través de los distintos sitios con los que contamos, tanto desde el Ministerio como también desde la Asociación, justamente para poder llegar a toda la población. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más información. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 Kini 6. En Profértil, amamos ser de la tierra del alimento. A través de un proceso que separa, une y transforma las moléculas de agua, gas natural y aire, generamos un nutriente que tiene el potencial de reponerle al suelo el nitrógeno que se va con cada cosecha. Gracias a esta reposición, lo que sembramos crece más fuerte, más verde, grande, sano y más nutritivo. Profértil. Vida. Para nuestra tierra. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. Líneas de financiación para estar más cerca de su nueva sede. En todo el país se siembra con Sede. Historia y crecimiento. Investigación y desarrollo. Nuevas tecnologías. Nuestros clientes, nuestra principal prioridad. Apache. Sabemos de campo.
Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. Siempre adelante. Nueva pulverizadora CIA con motor delantero de Pla. Equipada con sistema integrado de aplicación. El modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado. Ingersoll Argentina, productos de clase mundial. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Tan esencial como el agua. Nutrientes para crecer con la potencia de la tecnología. Todo el nitrógeno y el azufre necesario para un trigo sano, fuerte y parejo. Azufre residual en el suelo para asegurar la mayor rentabilidad en la soja siguiente sin necesidad de una nueva aplicación. Esta es la esencia de Solmix, la solución fértil de Bunge. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Suerte, hay que ayudarla. Con el Mini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321. La siembra de trigo 2022-2023 en la zona núcleo es la más atrasada de la última década. Así lo indica el último informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. Solo el centro sur de Santa Fe recibió lluvias destacadas el martes 28 de junio. La siembra solo avanzó un 5% en la última semana, alcanzando casi 1 millón de hectáreas de los 1,43 millones previstos para la zona núcleo. En el norte bonaerense se han incorporado algunos lotes donde había algo de humedad. El avance de la región es del 70%, el más bajo en los últimos 10 años. La mayoría de los lotes que no pudieron implantarse afirman que se destinarán a soja de primera, según estima la Bolsa de Comercio de Rosario. En Europa crecen los casos de viruela de mono y hay un solo laboratorio que cuenta con la patente para la fabricación homologada de la vacuna. Se trata de Bavarian Nordic, queda en Dinamarca. Y pese a la gran demanda, sus directivos aseguran que no van a tener problema para poder garantizar el suministro. En el laboratorio danés Bavarian Nordic, los pedidos se han disparado. Es el único que fabrica una vacuna ya homologada contra la viruela del mono y cuenta con una sola fábrica de producción. Sorprendidos por la propagación de la enfermedad fuera de los 11 países africanos donde era endémica, sus responsables aseguran que están pudiendo absorber la demanda. We have a annual capacity
Tenemos una capacidad anual en nuestro centro de fabricación de aproximadamente 30 millones de dosis al año. Así que podemos producir bastantes dosis. Con la demanda actual podemos abastecer fácilmente al mercado mundial. El tratamiento requiere dos dosis e inicialmente estaba prescrito para tratar la viruela en adultos, una enfermedad que se considera erradicada desde hace 40 años. En 2019, la vacuna obtuvo la luz verde en Estados Unidos para usarse contra la viruela del mono y el laboratorio trabaja actualmente para expandir su homologación europea a esta variante concreta. La homologación recibida en 2019, cuando solo vendimos algunos cientos de dosis, se ha convertido de repente en muy, muy pertinente para la salud internacional. Su producto es un suero de tercera generación, una vacuna viva que no se replica en el organismo humano. Según los responsables del laboratorio, se encuentra en stock en numerosos países y puede ser aplicada antes o incluso algunos días después de haber estado expuesto a la enfermedad. Desde el 1 de enero al 15 de junio, la Organización Mundial de la Salud ha detectado 2 millones de casos de viruela del mono, uno de ellos mortal, en más de 40 países. A pesar del aumento exponencial de casos, la agencia de la ONU no recomienda la vacunación masiva por ahora. Normalmente benigna, la enfermedad suele desaparecer espontáneamente tras 2 o 3 semanas de síntomas gripales seguidos de erupciones cutáneas. En Austria se están reabriendo centrales de carbón. Esto es ante la amenaza de falta energética por justamente el corte de suministro del gas ruso. Esto por la guerra con Ucrania. Es un ejemplo que pueden llegar a seguir países como por ejemplo Alemania o Francia y que pone en peligro el Pacto Verde de la Nación Europea. Austria se prepara para reabrir esta central térmica de carbón. Cerrada en 2020, podría volver a entrar en funcionamiento para hacer frente al riesgo de que se corte el suministro de gas ruso por la guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por la Unión Europea. Nos estamos preparando para el hecho de que ya no tendremos la misma certeza de flujo de gas a la que nos hemos acostumbrado en los últimos años y décadas, y que tendremos que recurrir a cualquier contribución posible para sustituir el uso del gas. El carbón es una posibilidad en concreto, por decirlo de alguna manera, y podría ayudar a reducir el consumo de gas. Austria no es el único país europeo que se prepara para volver a poner en marcha sus centrales térmicas de carbón. Alemania y Francia siguen el mismo camino, algo que pone en peligro el objetivo de la Unión Europea de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para el año 2030. La guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas y energéticas parecen amenazar la ambición climática europea. Eso es bastante chocante. Permitimos que vuelva a haber centrales, reabrir centrales que son el doble de contaminantes que las centrales de gas. Permitimos eso en lugar de abogar por una reducción del consumo de manera realmente activa, es decir, haciendo campañas públicas como pasaba en el pasado. Para los ecologistas, la guerra en Ucrania no debe servir de excusa para cuestionar el Pacto Verde, sino que debería empujar a los Estados miembros a actuar con mayor rapidez. A pesar de las diferencias climáticas que ya están surgiendo, los 27 tendrán que continuar la transición verde si quieren cumplir con sus propios compromisos. Y la manera en la que decidan gestionar la crisis energética actual determinará si llegan al grado de aceleración necesario para lograr la neutralidad de carbono en 2050. El panorama es preocupante. Se espera que para 2050 más de 2/3 partes de la humanidad se vea afectada por sequías o desertificación. ¿Cuál es el panorama con respecto al cambio climático aquí en América Latina? Bueno, veamos. A pesar de que América Latina y el Caribe concentran casi 1/3 de los recursos hídricos mundiales, un 36% de su superficie corresponde a zonas áridas. Chile es un país duramente afectado por la desertificación y la sequía.
Además, la Constitución chilena consagra explícitamente la propiedad privada sobre los derechos de aprovechamiento de aguas, un fenómeno excepcional y que podría ser revertido con la nueva Carta Magna. Pero aquí en Monte Patria, unos 430 kilómetros al norte de la capital Santiago de Chile, la sequía ha hecho estragos. Julio Polanco comienza el día junto a sus animales. Hay mucha gente de acá, ya no tiene animales porque por la escasez de agua y se le murieron todas, prácticamente todas. Y para volver a empezar, no creo que lo hagan luego porque no se ve cómo hacerlo. En general, los países andinos se ven fuertemente afectados, también Bolivia. La sequía golpea a los riachuelos y lagunas del municipio de Pelechuco, al norte de La Paz. El cambio climático se agudiza cada vez más, los glaciares se derriten y la evaporación es cada vez más rápida de lo normal. El impacto en el altiplano es crítico. La desertificación es provocada originalmente por las transformaciones en el clima y producto de la crisis climática global. Sin embargo, los malos usos del suelo son los que terminan por eliminar la capa que es indispensable para sostener la vida. Y pasaron más de 50 años, pero vamos a volver a la Luna. La NASA está trabajando en una serie de proyectos con un presupuesto de más de 15 millones de dólares que no solo buscan volver a enviar astronautas a nuestro satélite natural para el 2030, sino que además intentan poner una central que pueda proveernos de energía nuclear. La Agencia Espacial Estadounidense y el Departamento de Energía de Estados Unidos están explorando tres nuevos conceptos de diseño para contar con energía nuclear en el único satélite de la Tierra. Y al menos uno debería estar listo para su lanzamiento antes de 2030. A estos tres proyectos se les ha asignado un contrato por valor de 15 millones de dólares. Es necesario contar con energía si la NASA quiere lograr su objetivo de contar con una presencia humana permanente en la Luna gracias a las misiones Artemis y la futura misión tripulada a Marte. Bajo este programa, la NASA tiene como objetivo enviar una misión humana al polo sur de la Luna para 2025. Sin embargo, a diferencia de las misiones lunares anteriores, el objetivo del programa Artemis no es solo visitar la Luna, sino permanecer allí, y no podemos contar con baterías y celdas de combustible. Necesitamos una fuente de energía fiable que sirva de apoyo tanto a los astronautas, a sus puestos avanzados y a sus máquinas y naves espaciales. Los paneles solares son excelentes para alimentar a los vehículos, pero los asentamientos humanos requerirán una fuente de energía continua y confiable. La fisión nuclear parece la opción más razonable por ser tecnología de poco tamaño y también liviana para enviarse a la Luna. Los sistemas de fisión son confiables y podrían permitir una energía continua independientemente de la ubicación, la luz solar disponible y otras condiciones ambientales naturales, según ha explicado la NASA a través de un comunicado. El plan es que el sistema de energía de fisión dure al menos 10 años en el entorno lunar, con la esperanza de que algún día pueda soportar una presencia humana permanente en la Luna, así como apoyar misiones tripuladas a Marte y más allá. Santa Fe es la provincia con más tambos del país. Así se desprende de un informe elaborado por el Observatorio de Cadena Láctea Argentina, que detalla que en Argentina existen identificados 10.076 tambos en 2022, que poseen en total 1,5 millones de vacas lecheras, lo cual revela una disminución de 49.522 animales y el cierre de 370 unidades productivas con relación al año anterior, 2021. En ese marco, Santa Fe es la provincia que más unidades productivas posee, unas 3.486, que representan el 34,6% del total país. Respecto a 2021, esta cifra indica que se cerraron en el último año 74 tambos. En cuanto a las existencias bovinas en establecimientos con tambos, Santa Fe también lidera el escalafón con el 32,1% del total.
serían aproximadamente unas 491.000 vacas. Este dato muestra una disminución del rodeo en más de 7.000 cabezas respecto al dato similar de 2021. Respecto de la producción y el volumen que representan las principales provincias lecheras, Santa Fe continúa en segundo puesto, con un 32%, detrás de Córdoba con un 34% y por delante de Buenos Aires, provincia que tiene un 26%. Chacra TV estrenó un nuevo programa titulado Futurar y estuvo el ministro de Agricultura, Domínguez, hablando sobre la falta de combustible. Mirá. En la reunión de gabinete se planteó el tema, se informó la provisión de combustible para la cosecha, para la siembra, y la cosecha está garantizada, primer tema. Segundo tema, disponibilidad de gasoil hay, se han comprado 5 nuevas embarcaciones más, va a hacerse operativo, estimo sobre el fin de semana, el aumento del corte de biodiesel. YPF está en el límite de su capacidad logística, es el 50% del mercado. YPF, a veces hay zonas donde no alcanza a cubrir la logística YPF por la distancia. Nos decía que disponen del orden de 2.800 camiones que van y que vienen todo el tiempo. Hay una demanda de los países de la región porque están comprando gasoil en la Argentina más barato, a mitad de precio que en sus países, pero el combustible está garantizado para la siembra y para la cosecha, que es mi competencia. Hay problema de disparidad de precio. Esto es lo que los productores dicen, ¿no? Hay problema de disparidad de precio. Bueno, se está haciendo todo el trabajo, la Secretaría de Energía por un lado, YPF está haciendo todo el esfuerzo logístico y el Ministro de Transporte está trabajando en encontrar todos los problemas que el sector reclama. Los problemas están, pero estamos trabajando para resolverlo. Ahora, la siembra y la cosecha en la Argentina está garantizada. Seguimos recorriendo el Encuentro Rioplatense de Veterinarios. El objetivo fue tener un grupo de discusión entre todos los parasitólogos que andábamos dando vuelta en Argentina y en Uruguay. Esto nació a partir de un congreso de veterinaria en Uruguay de parasitología, en donde nos encontramos, tuvimos unas cuantas conferencias, discusiones, y bueno, ahí, como en realidad teníamos una buena relación, porque muchos éramos del INTA, la mayoría en esa época éramos del INTA, no tanto había de las universidades, y nos conocíamos, habíamos hecho cursos juntos, entonces decidimos empezar a reunirnos en forma informal, como un grupo de amigos parasitólogos, tanto de este lado del río como del otro, por eso se llama un encuentro de endoparasitólogos rioplatense. Se unieron en esa época también algunos brasileros del sur, hasta unos chilenos también parasitólogos de Valdivia, y arrancó el grupo con una reunión en Tandil, en la Facultad Veterinaria de Tandil. Después tuvimos otra en Bariloche, en el INTA Bariloche, después otra en Uruguay, y así andando y andando llegamos al día de hoy con 31 reuniones, un recambio generacional, ya no éramos los jóvenes de esa época. En general tratamos de mantenerlo como un grupo de ciencia, que discutíamos los problemas de cómo abordarlos. Fueron cambiando la forma de trabajo, las inquietudes, apareció, el principio era lo que causaban los parásitos en diferentes lugares, las pruebas con bovinos, con ovinos, y después apareció la resistencia parasitaria con más fuerza. Los trabajos se enfocaron a ese sujeto y bueno, y llegamos al día de hoy.
Yo creo trabajamos en el desarrollo de muchas drogas antiparasitarias también, la mayoría durante los 90 y principios de este siglo. Y bueno, creo que hicimos un aporte importante. También el INTA colaboró, también las facultades, a través nuestro, en las pruebas de los antiparasitarios, que fue algo también bastante importante. Pruebas a campo, SENASA utilizó bastante al grupo. También descripciones de ciclo, de forma de procesos como controlar los parásitos. Bueno, todo eso ha sido el aporte durante estos años en la Argentina y en Uruguay. Los gastrointestinales han sido el principal objeto, también los ectoparásitos han sido tema de estudio. Y bueno, el grupo se ha mantenido sólido, ha habido recambio, hoy la mayoría son más jóvenes, así que creo que podemos estar conformes. Cada vez son más las medidas que buscan proteger al medio ambiente y en este caso Entre Ríos lanzó un programa que impulsa la producción agropecuaria sustentable. Mira. Es una decisión política tomada por el gobernador, creemos que muy certera y superadora, que tiene que ver con generar los marcos normativos para que la producción primaria siga creciendo, para que se siga desarrollando, pero que esto sea en un marco de sustentabilidad ambiental. Vamos a reconocer a aquel productor, reconocimiento social y económico, aquel productor que lleve adelante prácticas conservacionistas que tengan que ver con el cuidado del suelo, con el cuidado de lo que es el manejo de recurso hídrico, con una correcta y adecuada aplicación de fitosanitarios. Es decir, con el seguimiento profesional también que acredite y amerite todo este proceso de trabajo, y eso nos va a permitir seguir creciendo y conservando el ambiente y conservando nuestro suelo. Creemos que tenemos oportunidades de desarrollo, de crecimiento importantísimas en este contexto que nos presenta el mundo, pero también tenemos que hacerlo con esta conciencia ambiental para que este crecimiento o esta productividad después no sea, digamos, por una responsabilidad también intergeneracional que tenemos con quienes nos suceden, de dejarle un ambiente en las mismas, mínimamente en la misma condición que lo recibimos, tiene que ser con estas prácticas conservacionistas. Hay que salir de la discusión binaria entre el ambientalismo a ultranza que nos inmoviliza y la productividad a ultranza que desconoce los riesgos ambientales y el cuidado y la responsabilidad ambiental y de la salud que también tenemos que tener. Creemos que se pueden conjugar las dos cuestiones, no hay una grieta ahí, se puede producir más, se puede producir mejor con menor impacto. Es viernes y tu cuerpo seguramente lo sepa, pero ¿cómo va a estar el clima en los próximos días? Mirá. Para mañana sábado, 7 grados la temperatura mínima y 16 grados la temperatura máxima y el cielo parcialmente nublado. El domingo, 6 grados la temperatura mínima y 16 grados centígrados la temperatura máxima y el cielo estará algo nublado. Para el lunes, 8 grados centígrados la temperatura mínima y 17 grados centígrados la temperatura máxima, con el cielo algo nublado. Terminó este noticiero. Muy buen fin de semana. Nos reencontramos en la próxima edición de Chacra TV. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654321 Kini 6.
próximo pozo, 697 millones de pesos.